Yes. So we have here student music, we have here literature, we have here math, we have here science, and we have here again education, right? Physical education. That is in the morning and that is in the afternoon. Right? Listen and repeat. Listen and repeat the words. And before you listen, think about the topic and the words you will hear. Yes? Listen number seven. Type an icons and make a schedule for your class. Necesita eso para el audio. El audio, ¿eh? Estamos aquí el audio, ¿eh? Pero el audio no está. Parece que el audio es lo que no me han dado. Sorry. Parece que vos lo tienes. No, aquí tengo el audio. Ah, vos sí tienes el audio, ¿eh? In my case, let me check si me dieron el audio. Lo reproduzco. No. You have... Ahorita no. Let me check, CD2. No, it's not the audio. This one, CD1. Maybe CD1 vocabulary test grammar. No, not the audio. Con su disco? Stop watch digital book. No, aquí tampoco no me han dado el audio. Oh my gosh, let me check. Oh, good. Let me check. Word leveled. Teacher, Kahoot. I'm sorry, I don't have the audio. Sorry, not the audio. Please. Pues yo tengo el audio, lo puedo reproducir. Ya bueno, chicos, como el tiempo nos está ganando, vamos avanzando. Vamos a homework. Bien, ¿qué van a hacer, chicos? Van a write. No, teacher. No es. No escucho nada. Paren sus micrófonos. Create. Students create, vamos allá, create, students create, yes, a schedule, van a crear una schedule. Teacher, ¿qué es schedule, teacher? Schedule es un horario. Me van a crear un schedule, yes, what you have. What you have, ¿qué tienen ustedes? What you have in the morning, en la mañana, in the morning, and what you have in the afternoon, and what you have in the afternoon. Yes, teacher. ¿No tenemos que hacer lo mismo como el otro? Huh? Como la otra tarea? Claro, parecido, sí. Con respecto a nuestras clases virtuales. Yes, porque, por ejemplo, ustedes tienen doble clase, ¿eh? Por ejemplo, su clase, ustedes empieza a qué hora? A 10 o'clock, ¿verdad? A las 11, sorry, 11. Cuando son las 11, están in the morning, ¿verdad? Cuando son las 11. ¿A partir de qué hora se convierte en the afternoon? A las 12. 12. ¿Para cuándo sería la tarea? Para este sábado. ¿Por eso? ¿Este sábado? Sí, para este sábado, yes. Ok, PowerPoint. Lo pueden hacer en PowerPoint o lo pueden hacer en Word, pero, but, remember, lo tienen que convertir a qué? A PDF. PDF. Profesor, yo ya le envié mi tarea de ejemplos. Very good. Ahora, el que no tiene computadora o no tiene laptop, please, lo pueden hacer en una hoja, y me lo envían también, ¿ya? A ver, el schedule. Más o menos el schedule, a ver, por ejemplo acá, mira, acá hay un ejemplito, ya, acá hay un ejemplito, ya, a ver, ese ejemplito lo vamos a usar, ya, este ejemplito, este example. Teacher, ¿puede ser todos los cursos? Bueno, los cursos básicos sobre todo, ¿no? Mira, ponen así, in the morning, here we have, ya, vamos a primero, vamos a hacerlo aquí, a ver, let me check, agrupamos, vamos a agrupar esto, a ver, let me check, vamos a achicar un poquito y ya está. Ok, good, let me check, vamos a bajar un poquito el tamaño en esto, music. We have literature, ajá, good, it's much better. A math, aquí está math, good. Aquí está physical education, science, good, science. Yeah, good. ¿Cómo la van a hacer, teacher? Mira, look, in the afternoon, in the morning, right? In the morning, in the afternoon, good. Entonces yo agarro la imagen, ya tengo mi imagen, teacher, hecho. Luego, ¿qué hago, teacher? Bien, pongo acá mi texto, ¿verdad? Mi texto. Ahora tengo que hacer mi texto. Entonces yo digo así. In the morning, teacher, in the morning, I have, yo tengo qué curso? I have, for example, math, ¿no? Math lesson. Yes, la clase de matemática. O I have subject también, subject curso, ¿no? El curso de matemática. En la mañana, ¿no? Ah, pero en este caso no lo hemos puesto por días, ¿verdad? A ver, aquí falta ponerle por días, on Monday, on Tuesday, ¿verdad? In the morning I have math, pero aquí tengo que ponerle el día, ¿ya? El lunes, vamos a poner on Monday, el lunes, coma, in the morning I have math, subject, and in the afternoon, ¿y en la tarde qué tengo? In the afternoon tengo, I have
I have literature, literatura, for example, literature, literature subject, ¿ya? Le pueden colocar literature subject, o simplemente literature también, ¿ya? A veces subject ya mucho, ya mucha redundancia, ¿ya? Literature subject, ¿ya? Good. Let me check, good. Así nada más, ¿ven? Así lo pueden hacer. Aquí ya tenemos on Monday, ya tenemos el lunes, ¿ya? ¿No? Y hago mi cuadrito de lunes. Teacher. Dame. Teacher. Dime, Wong. Can I do the homework? The homework? What? Can I do? The homework in a table. Ah, you can do the paper, yes. You can use your paper, no problem. In the paper. You can use Excel. The paper. Okay, good. So on Tuesday, el martes, on Tuesday, in the morning, el martes, in the morning, recuerden que las 11, ¿verdad? In the morning I have, no sé, a ver, I have, ¿qué curso? I have chemistry, tengo química, no chemistry, ya chemistry. Recuerden, teacher, que tengo que dibujar todos los cursos, no, le pueden hacer icons. ¿Qué son icons, teacher? Por ejemplo, la plantita reflejo science, ¿no? Literature, por ejemplo, acá una imagen de una, o pues una carita de un personaje. Recuerden que lo tienen que hacer icons, ¿ya? Icons. Incluso acá en el book, como lo tiene su compañero, acá dice, ¿no? Design icons to make a schedule, ¿ya? Icons. Tienen que hacer icons. Matemática, por ejemplo, teacher, ¿qué pueden colocar? Unos numeritos, ¿no? Sumando. 3 plus 5 indica math, ¿no? O si no, álgebra, ¿no? 3x plus 2 equals 5, ya está, ¿no? Algo así. Pueden hacer el símbolo de álgebra, nada más, ¿ya? O math también pueden hacer ese de aquí, ¿no? Este abaco, ¿ya? También lo pueden hacer, ¿ya? ¿Ya? Algo así, chicos, ¿ya? In the morning I have chemistry, in the afternoon I have literature. Teacher, todos los cursos lo voy a hacer. No, lo hacen... Please, ¿quién está haciendo esto? Please, come on, please. Let me check, come on. Thank you por guardarlo. Thank you so much. Good. Este, chicos, on Tuesday in the morning I have, ¿ya? Así lo mismo hacen. A ver, el último. Un ejemplito más, teacher. Solamente lo hacen hasta el viernes nada más. Ya pueden poner un curso también, ¿no? Porque son varios cursos, no nomás lo pueden colocar. On Wednesday... In the morning, Paolo, please. On Wednesday, in the morning, I have biology, for example. No? Biology. Biology. In the afternoon, I have, let me check. I have curso physical education, for example. Yeah. Physical education subjects. Yeah, good. Ya está. Nada más, sure. Ya está. Good. Ahora, si pueden ustedes grabar un audio, please, para practicar su pronunciación, sería genial. Lo pueden grabar en MP3 y lo suben también, ¿ya? Eso lo trabajan en la plataforma. Lo trabajan en PowerPoint o Word, lo convierten a PDF. ¿Saben cómo convertir a PDF, verdad? Do you know? ¿Saben cómo convertir a PDF? Yes, presionan F12. It's very easy. Very easy, ¿eh? Presionan F12, PDF, y ya está, ¿no? Nada más, sencillito, ¿ya? Good. Ahora, aquí tengo Monday, Tuesday, Wednesday. Ustedes lo continúan hasta el día Friday, please, ¿ya? Esta partecita de acá. Incluso pueden duplicar y cambiar los cursos, ¿no? No se olviden pero de como los symbols. Dime, Juan Camilo. ¿Cómo F12? O sea, solo aprieto el F12 y... Sí, ¿aparece? Sí, nada más. Mira, presiono F12 y aparece. Mira, automáticamente. Ve, ahí apareció yo. Ahorita te va a aparecer a ti seguro. F12, ahí está. Ve, ya apareció ese cuadrito. Y acá te dice la opción PDF. Si lo hago clic en la flechita, ve PDF. ¿Ves ahí PDF? Profesor, no aparece. Ahí está cargando. ¿Ya cargó, chicos? ¿Descargó a todos? Me cargó a mi profesor. ¿Qué se parece? Sí, ya cargó. Algunos ya les cargó ya, me parece, ¿no? Después explico, Juan Camilo. Ah, ya. Kahoot. Ahí tienes tu maestra, Guadalupe. She's your teacher, yes. Yeah, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, good. Yes, good. In a music, math, physical education, hacen este homework, ¿ya, chicos? Good. Ahora, eso de acá, yo también lo voy a... Kahoot, profe. Yeah. Kahoot. ¿Un Kahoot, yes? Yes. Vamos a ver si alcanza el tiempo. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí. A ver, vamos a darle un check. Ya, entren automatic rápido en Kahoot, please. A ver, ¿quién entró? ¿Quién entró en Kahoot? ¿Quién es rápido? ¿Quién es practice? Ahora, let me check si entraron en Kahoot. ¿Ya entraron en Kahoot o no? Estoy cargando mi sistema en Kahoot. Teacher, pin, teacher. Ahí está saliendo. Teacher, pin. Está cargando. Come on, go. Internet. El mío ya cargó. Teacher. Ah, el tema subjects, cursos. Cursos, sí. Subjects, ahí son buenos ustedes. Subjects. ¿Cómo de ser? I'm not buena para eso. Oh, really? ¿Cómo de subjects, teachers? ¿Cómo de subjects? You say, for example, you say in that case,
¿cómo se llama? What are you this month? En tu caso, tú dirías es así. I'm good at. I'm not good at. No soy buena en eso. I'm not good at. I'm not good at. I'm not good at. I'm not good, good at subjects. No soy buena en los subjects. Me pide cargar. Ay, ya tengo que loguearme. Yes. I'm not good. Tengo que loguearme, dice. Tengo que loguearme. Ay, vamos. Carga, tengo que loguearme. Seven minutes, teacher. 7 minutes. Come on, please. Cajot. Oh my gosh. Pasarnos 5 minutitos de la clase menos. Oh my gosh, ¿qué dice mi cuenta? Oh my gosh, mi cuenta aquí, no me digan que me han hackeado. Los anónimos. Oh my gosh, me hackearon, chicos. Donald Trump dijo con su caballera. Anónimo. Diego Mesa, please, come on. Diego Mesa, no me rayes la pantallita, please. Pablo Ventura, questions. Pues voy a entrar con otra cuenta, ya tengo otra cuenta también. Este no creo que me han hackeado. Ah, let me check, come on, go. Oh, no. A ver, let me check. Okay, go. Enter. Ahí te entró, creo. ¿Y entró? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde está? Que no lo veo. Come on, ya debe entrar. Ahí entra, ya entra. Go. Entra. Come on, go. Ahí escribió el cajón de ahí abajo. Ya pide el pin. Come on, go. Oh my gosh. No veo nada. Está cargando, Charging, come on. Le pide que Oh Dios mío. Dice que pague $15. No tengo plata, come on, go. No tengo dinero, come on. No tengo dinero, ni que dar. Lo único que tengo es un sol para dar. Come on. Tengo todo el dinero. Come on, go, Cajos. Se pasó ese Cajos, ¿eh? ¿Qué me pide? Me pide que pague, dice. Oh my god. Me han quitado la licencia, creo. ¿No será otro Kahoot? ¿No entrará un Kahoot chafa, profe? Por ahí voy a buscar un Kahoot chafa. Creo que otra cuenta. ¿Cuándo por el mercado negro? Recién, ¿cuándo me han empezado a cobrar? Ah, desde el día que puse mi tarjeta de crédito ahí. Oh my gosh, ahí está. Come internet. Come on, acá. Internet. Yes, internet. Very good, excellent. Let me check. Come on. Oh my god. Oh, this is a subject. Oh my gosh, come on. Subjects, carga. Subjects, hay que pasar unos 5 minutitos. El profesor Rodimiento se va a pasar. Uno de 3 minutos. Sí, el profesor lo pone muy lento, los reyes y toda esa cosa. Subjects. Hay que decirle que... Una de 12 preguntitas. 2 questions. De 12 preguntitas. ¿Qué crees? ¿Cuánto tiempo? 4 minutitos, oh my gosh. Sobra lo hacen en menos de 4 minutos, creo. Ya, lo hacen en 5 minutos. Ya. ¿Qué? One minute. Ahí entra el pin. No, puro. Come on, go. Entra, go. Ahí está entrando. Come on, go. Classic. Rápido, teacher. Ahí está. Por fin, Jace. Sorry. El pin. Ahí está el pin. 690. 6 9 0 8 2 2 7 6 8 6 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